By the time of the raid on Polis Massa, the men of the 501st were starting to get a little sick of the so-called rebellion. In the past, we'd secretly enjoyed putting down a local insurrection or two. They kept the troops sharp and the Empire feared. But these rebels were different. They were organized, they were growing, and they were everywhere. The raid on Polis Massa was a perfect example of how things were starting to fall apart. We were supposed to go in, wipe out a small band of rebels, and recover some stolen Imperial plans on an encrypted holodisk. Before we knew it, we were nearly overrun by rebel forces, with the holodisk nowhere to be found. Bueno, sean bienvenidos a otro capítulo de Star Wars. All right, man, Lord Vader wants this raid done by the book. Our first objective is the comm center, just beyond this hangar. Muy bien, vamos a continuar con la campaña. Y un pequeño detalle, si bien ya vi la película, voy a hablar sobre ella en el último video o quizá en un video después, como para evitar temas spoilers, ¿no? Y como para dar tiempo que todos la hayan visto. Pero obviamente para darle un cierre a esta serie de videos, ¿no? Pero me gustaría hacer el día de mañana más videos de Star Wars. Vamos a tirar un poco más de granadas ahí. También granadas, dale. Uy, están todos juntos ahí, bien. Uff, ¿viste? Toma. Uff, tan durísimo, ¿eh? Uff. ¿Dónde están estos? Esa, bien, bien, bien. ¿Cómo va? Bien. No tengo el drive médico, así que... y este espía botón, ¿eh? Estos son los que se hacen invisibles. No rompe la bola estos chicos. Ahí está. Hay un rebelde más. Vamos nomás. Dale, caíste una vez flaco. ¿Más rebeldes? No, déjame jugar. Dale ahí. Ahí está, vamos a conquistar esto, ¿eh? Lo perdí mucho. Tropas, perdí 21, bueno, ya fue. Bueno, acá ya tenemos al rebelión como enemigo, de fija. Bueno, a ver, ¿dónde quiero ahora? Now it's time to make our way to the base command building on the far side of the facility. If our intelligence is right, along the way we'll find a rebel holodisk containing some very important plans. Bueno, esos planes de los que estaba hablando, si pueden escuchar bien, son los planes de la Estrella de la Muerte, que supuestamente estamos... ¿A qué le parece el clon? No sé. Estamos intentando recobrar esos planos de la Estrella de la Muerte para evitar que... ¡Ah, no! A ver, me repuso este guacho. Pues, frula. Vamos a ver ahí. Vamos a robar los planos estos. Bueno, son los supuestos planos de la Estrella de la Muerte que se robaron en la... En esa rebelión, digamos, en la... Oye, ¿estos? ¿Estos? Ya, morí de una vez, vos también, kill. Toma, toma, toma. Vamos a ver. ¿Dónde estarán? ¡Ole, ole! ¡Ole! Ahí están. Estos son los sí. Bien. ¡Ole! A ver si no se puede escalar, ¿eh? Vamos. Ah, creo que maté uno de mis tropas. Retirada. Retirada. ¿Cómo pasé ahí? No sé. Vamos a tirar una nave para cubrir nuestra retirada. No te vayas ahí solo, ¿no? Bien. Pero maté estas mías. ¿De dónde? Bueno, vamos a robar estos planos. Ok. Este que está haciendo, está bailando, mira. Baile las flores. Ahí está. Bien. Bien. Oh, ok, tengo que defender acá. Vale. Ok. Bien, 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 bien. Vale. Bien. Vamos. Vamos a ver. ¿Por dónde vienen? Por ahí también, ¿no? Si te me pones enfrente, no puedo. Vamos a ver. ¿Dónde vienen? Tengo que defender esto por minuto y medio, ok. Allá hay más. ¡Usa! ¡Hola, un 12 de metro! ¡Ay, me mató! ¡Dale! ¡Hijo de su madre! Vamos a...
Respawnear, dale, respawnear, ya, 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 ya. ¿De dónde vienen? Ahí vienen, ahí vienen. Esa. Ah, bueno, le disparé a mis tropas. No, pues. Pero si se venden enfrente, muchachos, no los veo. ¿Y este? ¿Y este? Bueno, creo que me voy mucho de tema en estos videos y lo que quería retomar era el tema de la película. Por un lado, ya les voy a hacer mi comentario del episodio 9, el fin de lo que es la saga canónica, porque como sabrán, todo lo que estaba previo de las películas de Disney se lo considera Legends o Legacy. Y bueno, ya emitiré mi opinión, o sea, los clones bailarines. A lo que respecta a la película, bueno, para no arruinarle a nadie las cosas con spoilers, ¿no? O sea, para un tiempo prudente, digamos. Por otro lado, sí, me gustaría seguir haciendo más videos de este juego, o sea, con algunos niveles, como se dice, algunos niveles modeados, o algunos niveles de Java que venían en otro juego, en el Palacio de Java y así, pero por última parte, y lo último que quería contar, esta base. Deep within the caverns of this complex, the rebels have a data bank that holds imperial encryption codes that can be used to eavesdrop on our ship-to-ship communications. Make your way to the caverns and destroy the data bank. Vamos a hacer con este. Bueno, hay que destruir unos bancos de datos. Este nivel es un puesto médico y fue la primera quizá base de la rebelión. O sea, yo no la recuerdo de ninguna película, pero tengo que ir hasta allá, ¿no? Vamos a ir por acá. ¿Por qué elegí el lanzamisiles, misilero, como le quieren decir, por su alto poder de fuego? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Capaz, capaz, capaz! ¡Dale, dale! ¡No, no, 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 no! ¿Por acá puedo ir? ¡Por ahí, ahí, ahí! No, por acá no puedo ir. ¡Por acá no puedo ir! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah, sí, por acá! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Están! Estoy esquivando la bala como un campeón, eh. Ok, por acá, ¿no? Sí, 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 sí. Dale, dale. Uff, uff. Creo que me tomé el camino largo, ¿vale? Oh, oh, oh. Lo volé de miércoles. Me acabo de tomar el camino largo, pero encima no me da mucha forma. Me acuerdo que este nivel me costó un montón. Ahí está. Ok, ¿qué? Dale, pues a la banca. Tan resistente, ¿eh? Dale. Bien, bien, un buque. I've got good news and bad news. The good news is it's time to get off this dreary rock. The bad news is the rebels have taken over the hangars. Esto está flotando. Ok. Bien. Vamos a ver si llegamos con vida a ese hangar. ¿Dónde es? Uy, mira un tanque. Dale, ya. Es allá, ¿no? O por acá es, creo. Esperemos que sea así. Es acá, sí. A papá. Uf. Bien. Vamos a ver. Uff. Ah, es un puesto de control. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Uff. Está durísimo esto. Ah. No, no, no. Dale, dale, dale. Le llegamos. Bien. Ok. Toma, Wookie. ¿No se murió? Se re la vida este Wookie, eh. Uff. Bien. ¿Vida? No, no me dio vida, pero por lo menos me dio una. Ok. Toma. Ahí está. Bien. Ok. ¡Ah! Oh, ¡bien! Se lo doy al médico. Vamos. Creo que acabo de hacer un gran. ¿Y este? Ahí está. Bueno, no. Uy, se está curando también. Acaba de encontrar la misma que yo. Ole.
Ah. Bien, 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 vamos que lo estamos. Pero la X se reviene, ¿eh? Vamos. Bien, bien, bien. Oh. Vamos. Even though the Polis Massa raid was only a partial success, we finally had a lead on the whereabouts of the Death Star plans, which suited the 501st just fine. Bueno, acá por un lado nos muestra que si bien los planos no eran de Estrella de la Muerte, les indicaba dónde ir, que en este caso ya nos transporta al episodio 4, La Nueva Esperanza, donde encontramos a Leia y hasta el asalto a la nave donde ya estaba, Tantin 4, si no me equivoco. Así que bueno, seguimos avanzando, ya quedan menos niveles y los estaré viendo en el próximo video. Ah, un pequeño comentario. Probablemente en el canal estén viendo, o por lo menos estén escuchando en las redes sociales, en Facebook o algo, o en algunos grupos de Steam, que voy a estar haciendo sorteos. Y sí, ya hice uno en enero, y bueno, va a haber otro ahora en febrero, marzo, y así. Uno en cada mes. Pero bueno, ya les iré comentando. Así que los dejo con lo más importante. Sigan jugando.